nombre es Xochitl Navarro y pues básicamente me dedico, soy chef, hago comida, tengo un delivery, o sea, algo pequeño que he comenzado y básicamente eso es lo que hago. La iniciativa comenzó con una amiga, ella recaudó unos donativos y lo que hicimos fue que ella me llevó lo que son los productos, ¿verdad? Y empezamos a crear lo que es la pizza y nada, lo hicimos con el fin de llevarlo a lo que son los médicos, los doctores que están haciendo ahorita su labor, que es, para nosotras es algo como sumamente importante, ¿verdad? Pues la pizza, la comencé a hacer desde un día antes, básicamente la masa, a preparar la masa, salsa y a ver los ingredientes, vea, que íbamos a utilizar. Se comienza por la harina, vea, es lo que yo hago, la harina, aceite de olivo, sal y levadura. Entonces básicamente comenzamos, amasamos. Hicimos la masa de la pizza. Al día siguiente me levanté temprano para preparar ya en sí la pizza, armarla. Y pusimos la base de salsa, queso mozzarella, lo que son los tomates y albahaca, ¿verdad? Que es como el toque que le da la comida. Pues esta pizza es una pizza margarita. Por supuesto, ¿verdad? Lleva un ingrediente especial que lo hacemos con mucho amor para los médicos. La comida para mí es una forma de expresión, o sea, una manera en la que tú como cocinero te puedes expresar, puedes brindar amor, puedes brindar sensaciones y eso significa para mí una manera de expresar y compartir con las personas. A mí me encantaría continuar esta labor que estamos haciendo, o sea, a través de las personas. Me pueden contactar en mis redes sociales @xochitlnavarro y seguir haciendo pizzas y de cierta forma llevarlo a los médicos o a otras personas que lo necesiten. Sería una iniciativa cool de seguir. O sea, yo reto a todos los chefs a que se unan a esta iniciativa que de verdad está súper cool y chivo y es una forma de ayudar a los doctores, a los médicos que están haciendo esta labor y nada, retarlos y que siga hasta donde se pueda. Gracias, muy amable. Le van a llevar a los tres unidades de cuidados intensivos, a la quirúrgica, a la pediátrica y creo que está para los de la Emerald Camp. Muchas gracias por el esfuerzo que ustedes también están haciendo al apoyarnos con alimentos, les agradecemos mucho y bendiciones para ustedes también. Gracias. Adiós, gracias. Gracias por la pizza. Gracias.